Hola, ¿ya llevas tiempo jugando Age of Mythology y sientes que no mejoras? ¿Sientes que tus rivales avanzan muy rápido en la edad mítica? ¿Sientes que se desarrollan con más rapidez que tú? Pues el día de hoy te voy a enseñar a cómo descargar un mod para que puedas economizar tiempo y recursos. Y además, este mod va a pasar o te va a ayudar a que tu interfaz de juego pase de verse así. A verse así. Así que no te pierdas el video. Bueno, y si eres nuevo en este canal, si vas llegando, yo soy el profe Eto Gaming. Hago contenido acerca de Age of Mythology, subo partidas a YouTube y también transmito en directo las partidas por Twitch. Así que vamos a comenzar con la instalación de este mod. Aclaro, una cosa muy importante es que solamente va a ser, o en este caso vamos a ver la instalación por medio de Steam, ¿okay? Por medio de Steam. Desconozco si se puede instalar en Bubly o en alguna otra plataforma, pero ya estamos aquí en la plataforma de Steam y lo que vamos a hacer primero es darle clic en jugar. Después, jugar nuevamente, nos va a abrir esta pequeña ventana del juego, donde en lugar de darle ahora en jugar, vamos a darle clic en Workshop. Le damos aquí en acepto los términos y condiciones y en el botón de aceptar. Nos va a abrir el navegador de internet y aquí, muy importante, si no tienes abierta tu cuenta en Steam, pues la vas a tener que abrir. Aquí yo ya la tengo iniciada la sesión. Si tú no la tienes, te va a pedir que la inicies. Y vas a volver a repetir el proceso, vas a regresar a Steam, vas a dar clic en jugar, aceptar los términos, aceptar y otra vez te metes en la workshop. Una vez que ya hayas iniciado sesión, ya te debería aparecer algo como esto. En la búsqueda vamos a escribir esa palabra que apareció ahí, que es Ekanta. Y con K, no importa si es mayúsculas o minúsculas. Y nos vamos a ir a este mod que es Ekanta UI by Dragon Q. Es esta. Vamos a darle clic aquí en la imagen. Y lo único que vas a tener que hacer es darle clic en subscribe o suscribir. Una vez que te aparece ya la palomita, ya estará completamente instalado el juego. Regresamos a esta ventana y le damos clic ahora sí en jugar. Una vez que ya tienes el juego abierto, te pregunta o te informa que ya tienes un nuevo mod instalado. Le vamos a dar en reiniciar el juego para que aplique los cambios. Y ahora sí vamos a entrar a una partida en mapa aleatorio para ver cómo se ve. Espero no estorbar, creo que no estorbo aquí. Y de primeras podemos ver que ya tenemos una interfaz acá. Vamos a ir creando los aldeanos. Aquí podemos ver que tenemos la interfaz griega, ¿sí? Sin embargo, si nosotros vamos explorando aquí, le damos clic en este 2, va a ir cambiando, por ejemplo, a el modo de agrupamiento de pues sí, al modo de grupos. Vamos a ir haciendo lo pertinente para que la máquina nos deje hacer lo demás que les voy a enseñar. Y si le damos clic aquí en el segundo 0, ya aparecen ahora las los nórdicos. No nos sirve. Y lo que nos sirve sería en el tercero, en este caso, pues para la interfaz de los griegos. Digo, griegos. Egipcios. Bien, entonces voy a ir explicando mientras juego lo mejor posible para que también no perdamos la partida y pueda yo enseñarles más cosas. Estos estandartes nos muestran lo que ya teníamos anteriormente en el juego, que son pues la inactividad de las unidades. Ya nos aparece aquí el número. Y tal vez me podrás decir: oye, profe, ese mod ya es viejo. Sí, pero para los nuevos, ahorita hay muchas personas
van a estar entrando a jugar por el auge de Retold. Entonces, es importante mostrarle este tipo de cosas a la gente que va a estar en Steam, que incluso gente que ha regresado al juego después de mucho tiempo, que se interesó otra vez gracias a Retold, pues qué cosas pueden agregar, ¿no? ¿Qué cosas les pueden beneficiar? Después, les decía yo de estos grupos, nos marca el número, pero además, por ejemplo, si yo tuviera esos tres aldeanos inactivos, ahí está, yo le doy clic aquí, como ni corriente, un clic izquierdo, y me selecciona a un aldeano, y así sucesivamente me va a ir seleccionando a todos los aldeanos inactivos. Esto ya pasa en el juego sin mods. Pero ¿qué pasa si yo presiono la tecla Shift? Voy a presionar la tecla Shift sin los aldeanos seleccionados y le doy clic aquí, un solo clic. Me selecciona a los tres aldeanos al mismo tiempo, ¿sí? Para que se haga un grupo de unidades inactivas y así podamos pues enviarlos a otra tarea. Entonces, por el momento es eso. Y las partes de aquí abajo, nos decía el buen White Dragon, agradecerle de antemano por esta información que nos dio de este mod. Y a ver, denme un segundo en lo que envió esto, a ver, encuentro alimento. Están las gallinas, aquí hay alimento. Ok, después estos botones de aquí abajo son muy útiles porque, por ejemplo, tú giras la cámara para acomodar algún almacén. Por ejemplo, cuando vas a acomodar el almacén de madera, que es bastante útil esta cámara, porque si la tienes así, a veces no se alcanza a ver. Entonces, si lo volteas, ya lo puedes acomodar para que quede lo más pegado a la madera. Entonces, ese botón nos va a servir para regresar la cámara a su posición original sin estar ahí batallando con esa cuestión. Estos botones ya los teníamos. Yo me confundí cuando White Dragon me los mostró porque yo no, en lo personal, yo no los utilizo, pero sí son muy útiles. Por ejemplo, aquí es la vista predeterminada, lo cual en el minimapa te va a mostrar varias cosas como los edificios, las unidades, etcétera. Todo te lo va a mostrar de azul y lo del rival pues en su color. Pero si tú le das clic, por ejemplo, aquí en este que es tiene el iconito como del almacén, dice unidades económicas y edificios en el minimapa. Entonces ya solamente te muestra edificios y unidades económicas, como bien lo acabamos de mencionar. Se ve el templo para seguir avanzando. Otro botón, pues es que aquí nada más te voy a mostrar las unidades militares, lo cual solamente muestra al faraón como tal, al sacerdote y los edificios que podrían representar algún tipo de ataque o defensa dentro de la partida. ¿Qué más? El mapa estratégico, que lo va a abrir en grande. La bengala, aquí sigue. Otra cosa es que este botoncito de aquí, esta flechita amarilla, te va a poner la interfaz, la opacidad de la interfaz pues a cierta cantidad, porque todavía se alcanza a ver, aquí se ve el granero abajo, o la va a poder quitar, ¿sí? Los botones de acceso rápido para la posición de los aldeanos ya están aquí, para que no estés seleccionando el aldeano, por ejemplo, darle clic aquí al menú o a la unidad militar en cuestión, y ahí batallando con la cuestión de la posición agresiva, defensiva, mantener posición. Aquí ya están, ya la podemos hacer de manera más rápida. Entonces eso a grandes rasgos te va a permitir que las unidades trabajen más rápido, que tú puedas moverlas más rápido, puedas economizar en tiempo y por lo tanto avanzar. Recuerden que Age of Mythology es un juego
que requiere de velocidad. De velocidad de reacción, de velocidad y gestión de recursos. Entonces, no es tan simple a veces como parece el jugar este juego. ¿Qué otra cosa tenemos importante? El mercado. Aquí no vamos a poder hacer todavía uso de estos botones. Sí se escucha que se produce algo, pero si ustedes lo notan, no hay ningún cambio en los recursos. Y esto es por la simple y sencilla razón de que no hay mercado, ¿no? Hasta que construyamos el mercado, ese botón será útil, será utilizable. Y podremos también, ahorita les voy a mostrar cómo vender o comprar más recursos con un solo clic. También ese es otro punto a favor. Podemos quitar esta interfaz de los poderes de los dioses dándole clic aquí arriba. No, quita. También aquí podemos ver qué tanto hemos reunido por parte de cierta unidad. Cierta unidad, podemos ver. Aquí está, aquí aparece, ¿no? Por equipos, no sé bien cómo funciona esto todavía, no he tenido la oportunidad de revisarlo, pero la traducción me da a entender que es como la velocidad de reunión. La velocidad de reunión, pero no sé si de recursos o de las unidades. Entonces, eso habrá que explorarlo con más calma. ¿Qué más tendríamos que revisar? Bueno, aquí nos quita ahí los poderes de los dioses. No sé de qué sea de utilidad. No sé si sea de utilidad eso de ahí. En fin. Vamos a continuar avanzando para que les enseñe cómo funciona el mercado. Bueno, todos estos botones pues ya están acomodados. Son más pequeños. Ya los teníamos con anterioridad, pero ahora son más pequeños. Aquí nos dice los objetivos si es que estamos en campaña, pero no estamos en campaña. Esta posibilidad de aquí nos permite, parece como una camarita, entonces probablemente quitemos. Estamos haciendo como una captura de pantalla. Aquí, ok, aquí podemos rotar cámara. Aquí son. Me imagino que con esto podemos hacer alguna toma más cercana o más lejana. También habría que explorar. Vamos a ver. Ok. Exactamente. Podemos ver longitud y latitud, ¿no? Longitud y latitud. Ahí está. Damos clic aquí y regresa a la posición original. A ver, vamos a ver. Esto no cambia. Ok, a ver, vamos a hacer esto. No se mueve. No sé, igual y es para otro tipo de actividades. Bien, ya nos están atacando. Aquí no vamos a jugar al 100% para explorar estas cuestiones. Bueno, lo cerramos. Esto de aquí, ¿esto qué es? Ok, estos son filtros, los filtros de los distintos mapas existentes en Show Mythology para que los puedas usar a tu gusto. Simplemente es estético, se ve muy bonito. Vamos a crear más monumentos, no hemos hecho muchas mejoras, estamos ahí nada más experimentando. ¿Qué más tenemos por acá? Ok, esto pues del diálogo, que es muy importante para comunicarte con tus aliados o incluso con todos los jugadores en la partida. Esto también para enviar recursos. Aquí no tenemos ningún aliado a quien enviarle. Aquí podemos revisar. Esto también ya estaba. ¿Qué poderes tienen los aliados, los enemigos, en qué edad están actualmente? Y pues el árbol del dios actual, el que estamos usando, y podemos explorar los demás. Eso ya existe y siempre ha existido en el juego.
enito. Are you right there? I enito. In which? There. Bien. In which? In which? En general, también algo que podemos notar es que la cámara o el zoom puede hacerse más, para mi gusto, es más estético. Ahorita no sé por qué no me deja, yo creo que porque le cambié acá. A ver, tal vez aquí. No, esto de 200. A ver, vamos a regresarle al default, que creo que era 150, y si no, a ver... A ver, ahí está. 150, ¿no? Podemos acercar mucho el zoom o alejarlo. Entonces, para mí esto es más accesible porque yo notaba antes, y si no es así, díganme por qué yo así lo notaba antes, que esto es más cómodo en cuestión del ratón. O sea, el acercar el zoom es más más preciso ahora. Ya no, en lo personal a mí se me atoraba mucho el ratón. Se me atoraba mucho en el sentido de que no podía calcular bien el movimiento del zoom de la cámara, pues. Bien, vamos a construir el mercado para ya finalizar. No es cierto, primero la armería, ni siquiera hemos avanzado a la heroica. Into you. Gary. Into you. Gerig. Into you. Jerej. Drig. You refer. Drig. You refer. Drig. Up. Esta interfaz de aquí, si ustedes lo pueden notar, nos puede marcar qué tantas unidades tenemos de cada tipo. No precisamente las que marca el dibujo. Por ejemplo, que dice arquero, pues marca los lanzadores de onda, que son unidades de ataque a distancia como tal. A ver, si los tuviéramos que seleccionar en grupo, vamos a ver si funciona con Shift. No funciona igual que acá. Pero como están si estuvieran inactivos, vamos a dejarlos inactivos. Damos Shift y seleccionamos a todas las unidades inactivas militares aquí, donde dice 15. A todas. Cabo el orito. In which I are here to you I air. In which you air. There. Greg. Inito. Bien, estamos sacerdotes. Pagón murió. Ya salió. Un sacerdotito. In which? And which? You I air. Ocultar contornos de unidad. Cuando está en verde, está activado.
que dice screenshot. Ah, aquí podemos sacar un screenshot, una captura de pantalla sin sin el UD, sin la interfaz del juego. Es decir, todo lo que tenga que ver con la partida, con el mapa, vaya, pero sin que se vea los botones. Mostrar la posición del minimapa. Me imagino que la original. A ver, vamos a ver. No tengo idea. Igual habría que explorarlo mejor. Ya ustedes verán poco a poco cómo funciona. Ahora sí, vamos a avanzar a la siguiente edad para poder mostrarles el mercado. Perdón por la lentitud, pero entre que explico un botón y otro y tengo que gestionar la partida, pues sí va a ser, sí es complicado. Y vamos a poner otro de estos, de los estos. Bien, ahí los ciervos de Anubis nos están haciendo un parísimo. Bien, vamos a construir el mercado. Ya para finalizar. Como pueden ver, todavía no funciona nada. No funciona nada. Ahí se ve que se mueven los números, pero bueno, es la producción normal, natural del juego. Y ahora lo que vamos a hacer es comprar alimento, lo cual cuesta 129, este numerito aquí. Voy a detener la producción de alimento en general, para que se note. También los pesqueros, ingresarlos. Entonces ya no hay alimento que se produzca más que el que nos da la mejora del río Nilo, si no mal recuerdo. Entonces va de uno en uno. Vamos a comprar 100. Ahí está. 812, 813. Vamos a comprar otro 100. Pero por 132 ahora. Va a subir a 820. 920, perdón. Ahí está. Pero ahora, ¿qué pasa si yo presiono, por ejemplo, el Shift y intento comprar 100? Compra 500. 1431, 1432. Otros 500. 1935. Subiendo de 500 en 500. Y eso es en general lo que se puede hacer con este mod. Y también, si quieres quitar la interfaz, ya lo habíamos dicho, para que se pueda ver mejor el mapa. Está muy, muy padre. La verdad es que a mí me gustó mucho. Mejora muchísimo tu producción, tu administración del tiempo en la partida, para que puedas pues ser mejor cada vez. Sí, si alguna vez te preguntaste por qué tus rivales avanzan más rápido, pues esta es la razón. Porque tienen este mod. ¡Descárgalo ya! Yo soy el Profeto Gaming y nos vemos en el siguiente video. Cuídense.